Gracias. Esto es traición y una profanación a la capilla. La señorita Thorne me dijo que debía estar agradecido por no morir al instante. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. ¿Las joyas de la corona? No, algo mucho más importante. Debemos detenerla. Aún cuento con algunos aliados. Los reuniré. Bien, caballeros, nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores de nuestro bando. Esta joven es nuestra aliada y conoce sus métodos. Sigan sus órdenes igual que las mías. Sí, señor. Si el oficial lo ordena, es nuestro deber. ¡Por la reina Victoria! Huh?
Desearás no haber nacido. ¿Qué es todo ese alboroto? Oh, vaya. Te lo mereces por tener ese comportamiento. Sospecho que algo anda mal. Sabía que esta vez no te saldrías con la tuya. Lo sabía. Oh. Acabó con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión del futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorara a la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. No. Debo hacer sonar la alarma. Será mejor que huya antes que yo. Los contendré lo mejor que pueda. ¡Deténganla! ¡Es horrible! ¡Tenemos un problema! ¡Mira! ¡Tiro preparado! ¿Es lo mejor que puedes hacer? Tome nota de esto. Luego quiero que lo selle hasta recibir nuevas órdenes. Señorita Thorne. Me ayudó en la misión de proteger el futuro de Londres. La ciudad lo agradece. La orden lo agradece. Y yo también. Pero el sudario solo puede ser usado por uno. Por ese motivo, disuelvo nuestro acuerdo. Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. No puedo hacer nada más. Que el padre del entendimiento la guíe. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La señorita Thorne. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave?
No llevaba ninguna llave con ella, señor. El sudario será mío, aunque tenga que desatar el mismo infierno para conseguirlo. ¡Queme la carta!